Hola, hoy hablaremos del modelo de negocio long tail. Pero, ¿qué es el long tail? ¿Quieres preguntar a Wikipedia? En este video te diremos todo lo que tienes que saber sobre el long tail: conceptos, usos y ejemplos. Literalmente, cola larga. Si estás familiarizado con el mundo del SEO, seguro que en alguna ocasión has oído hablar de la importancia del long tail. Como clientes, siempre queremos encontrar exactamente lo que buscamos. Y como emprendedor o empresario, esperamos que nuestros productos o servicios resalten en las primeras líneas de los buscadores. Acompáñanos a ver esta historia. Lucas está de aniversario con su esposa. Con la ayuda de Google, piensa encontrar el ramo de tulipanes color púrpura que tanto le gusta para sorprenderla. Piensa realizar una compra online ya que tiene el tiempo justo para llegar a su cita desde su oficina en Surco. Por otro lado, está Carlos, un emprendedor que tiene su negocio en Surco de venta de tulipanes, que también las ofrece por internet mediante su blog y página web. ¿Quieres saber qué una de estas dos historias y qué tiene que ver con el long tail? Pues aquí te lo explico. El término long tail lo inventó un periodista y escritor llamado Chris Anderson para definir un modelo de negocio basado en vender muchos poquitos y no pocos muchitos, como se suele hacer. ¿Aún no lo tienes claro? Veamos algunos conceptos. Long tail. Como ya lo mencioné al inicio, traducido es cola larga. Se usa para referirnos a los términos de búsqueda muy específicos. Podemos decir que es una táctica inteligente para generar tráfico en nuestro negocio de internet. Vamos con el caso de Lucas y Carlos. Lucas es un posible cliente que desea consentir a su esposa y busca comprar un ramo de tulipanes color púrpura y menciona que se encuentra en su lugar de trabajo en Surco. Dado el poco tiempo que tiene para llegar a la cita, decide realizar una búsqueda muy específica, colocando ramo de tulipanes color púrpura envío a domicilio Surco. Y ahí es donde entra Carlos y el modelo de negocio long tail. Habíamos mencionado que Carlos ofrecía sus productos por medio de su blog y la página web de su negocio. Carlos tomó la decisión de invertir en SEO y usar el método del long tail keyword o palabra clave de cola larga. ¿Quieres saber por qué? Pues presta mucha atención. Vamos con este ejemplo. Si alguien busca tulipanes en Google, puede que solo quiera buscar información. Y de poco le servirá a Carlos que su tienda de tulipanes aparezca en la primera posición de este buscador. Sin embargo, si alguien busca ramos de tulipanes a domicilio Surco, estoy casi seguro de lo que está buscando es comprar un ramo de tulipanes en Surco y ahí sí que le servirá que aparezca él en la primera posición. ¿Aún no lo tienes claro? Pues sigamos. Imagina que Carlos hubiese intentado posicionar su tienda de tulipanes en Google con la palabra clave tulipanes. Le va a ser más difícil posicionar una palabra clave muy competitiva que tiene miles de búsquedas mensuales. A posicionarse usando el long tail keyword, recuerda que es mejor usar muchas palabras claves que no sean tan competitivas que le brindarán solo decenas de búsquedas mensuales. Observa la diferencia de resultados de búsqueda entre una palabra clave competitiva y muchas palabras clave poco competitivas. Si colocamos tulipanes, Google te mostrará más de 10 millones de resultados. Pero si colocamos ramo de tulipanes a domicilio Surco, te dará apenas 79 mil resultados. Gran diferencia, ¿verdad? Para que lo veas más claro, te mostraré esta imagen donde puedes ver en resumen en qué consiste todo esto
y explicarte qué aporta en general el uso de las long tail en el marketing y en el SEO. En esta imagen te mostraremos qué es el long tail. Podemos ver que en la zona roja serían las palabras clave de una sola palabra, con más búsquedas mensuales y con más competencia. Y si te fijas, en esta zona es más pequeña, hay menos palabras clave de una sola palabra. Y si vamos a la zona verde, serían las palabras clave long tail, con más palabras y con más detalles de lo que se está buscando, por lo que tiene menos búsquedas mensuales y menos competencia, y es más fácil de posicionar. Y si te fijas, esta zona es mucho más grande, hay infinidad de palabras clave mucho más largas. En conclusión, ahorras tiempo intentando posicionar palabras demasiado competitivas y solo te centras más en lo que quiere el usuario y en lo que quieres tú de ese usuario. Entonces podemos decir que, según la estrategia long tail, existen pocos productos que concretan gran parte de la demanda y otros muchos productos que son demandados por pequeños pero numerosos nichos de público. Esta estrategia defiende que la suma de todos esos nichos de público da como resultado un número de ventas incluso mayor que los productos más demandados, y es por eso su gran importancia. En este cuadro podemos ver por qué usar la long tail en tu estrategia de posicionamiento. Pues veamos, la competencia es alta si usas una palabra clave. Si usas una palabra clave con long tail, tu competencia va a ser baja. Tu posicionamiento va a ser difícil y con el long tail fácil. Tu tipo de búsqueda va a ser muy alto, pero con el long tail va a ser muy bajo. Y tu tipo de tráfico va a ser general, pero si usas el long tail va a ser específico. ¿Y cómo usarlas para tus artículos y posicionar mejor tus contenidos? Escribe para tu público objetivo. Escribe las long tail más potentes en las partes más importantes del post. Espolvorea el resto del long tail para todo el texto, pero no todas. Muchas gracias.